Buenos días a todos y todas. Madre mía. Espera un segundito, que me está llamando aquí la lavadora como una loca. Voy a poner la secadora en un segundito, porque mirad qué cara de sueño tengo. Voy a apoyar por aquí. Me tuve que tumbar otra vez un poquito ahí en el sofá, a ver si me espabiló un poquito, porque es que me caía, o sea, no podía, no me sujetaba en pie. Y es que llevo una racha, entre unas cosas y otras, llevo una racha y encima ayer, mirar lo mal que estoy entre, pues eso, que ando un poco nerviosa, que el cuerpo lo sabe, que el cuerpo es muy sabio y reacciona, de una manera o de otra reacciona. ¿Y sabéis lo que me pasó? Pues que se me adelantó la regla, pues me tenía, en realidad me tocaría el domingo. Por fecha, pero se me adelantó, fijaros, prácticamente 7 días, una semana. El cuerpo es muy sabio y entonces, claro, yo estoy, pues que me caigo, estoy que me caigo de cansancio, de entre el haber pasado el fin de semana con Julia en el hospital. Es un desastre, chicas, un desastre. Le quité toda la ropa de la cama a Julia y pues eso, ya puse esta lavadora, ya la dejé puesta antes de ir a buscarla. Antes de ir a llevarla a la parada, que la tenía desenchufada. Y nada, tengo toda la casa sin recoger. Mirad, el protector este de plástico yo no lo meto en la secadora porque uno, no me seca bien en la secadora porque es plástico. Se estropea mucho y luego encima pues tampoco me deja que el resto de las cosas que meta ahí no deja que se sequen correctamente, así que opté por dejarlo secar así afuera y estos protectores de plástico los dejo aquí afuera, que realmente yo ese de plástico solamente lo utilizo en la cama de Julia. En nuestra cama yo ese no lo pongo. Ahora me toca, estoy hasta mareada. Me toca ponerme a hacer camas y recoger un poquito toda la casa, porque obviamente lo tengo todo, lo tengo sin hacer. Mirad qué día tenemos hoy. No sé si lo podéis apreciar por ahí. Bueno, es que claro, a contraluz pues no sale, no se ve. Pero está saliendo un solete más rico, más prestoso. Voy a levantar un poquito más esta persiana, que me quedó un poquito para abajo. Ahí, aprovechar bien toda la luz natural que tengamos. Voy a recoger un poquito esta habitación, que mirad cómo la dejé. Y yo lo que voy a hacer hoy, voy a aprovechar a darle vuelta a este colchón, porque me gusta de vez en cuando moverlo a todos los sentidos. Y la última vez creo que lo moví así, así que vamos a girarlo. Voy a aprovechar. Si no lo sabéis, ya os lo digo yo. Los colchones hay que moverlos muy mucho, siempre que podamos, porque no todos los colchones están hechos por igual, con los mismos materiales, y no todos se pueden hacer los mismos cuidados. Cuando es un colchón como este mío, yo el que tengo la cama de Julia, es muelles ensacados en el centro y luego llevan su capa de viscoelástico, aparte de fibras y bueno, demás materiales que se utilizan, tanto en la de arriba como en la de abajo. Es como una especie de sándwich. Entonces, este tipo de colchones hay que moverlos, tanto en el sentido de las agujas de reloj, como vuelta y vuelta. ¿Y esto cada cuánto? Pues cuanto más a menudo lo hagamos, mejor. Sobre todo cuando son nuevos, porque así no vician en ninguna zona del colchón. Así que ahí os dejo ese tip por si no lo sabíais, ¿vale? Así alargamos un poquito más la vida de los colchones, que con el precio que tienen, que todo va en relación
a su calidad, pues oye, vamos a alargarles un poquito más la vida, que tener en cuenta las horas que pasamos durmiendo en nuestra cama. Así que ya solo con eso hay que, es una de las cosas donde yo más inversión suelo hacer en mi casa, el tema de los colchones. Un buen descanso es lo que te va a dar vida al día siguiente a ti. Así que hoy me toca mudar todo, porque hay otras veces que a lo mejor yo le pongo dos protectores de colchón al de Julia, ¿eh? Al mío no, al mío le pongo un protector y pista, pero al de Julia me gusta ponerle dos. Primero me pongo este acolchadito que me va a proteger el colchón y le va a quedar un poquito más mullidito todo. Luego le pongo este, que es el de plástico, que por cierto, todavía no sé por qué me salió, no se ve en la pantalla bien, pero me salió como de color rosa en esta última lavadora. No sé qué es lo que metimos y salió como de color rosa, pero bueno, no se aprecia. En la pantalla se aprecia, en el móvil se ve menos, en persona se ve mucho más rosita. No sé si lo podéis apreciar. Pero vamos, que nos quedó de color rosa, pero bueno, que todo sea eso. Y a continuación, pues ya empezamos con las sábanas. Que yo, aunque utilizo nórdico, le pongo juego de sábana completo, pajera, encimera y luego el nórdico. Pero bueno, vamos a empezar por la bajera. Otra lavadora, venirse conmigo. Mirad cómo está ese escritorio. Eso no es ya ni medio normal, ¿eh? Voy a echar a lavar la colchita esta. Y mientras voy lavando esto, pues voy recogiendo aquello. Chicas, así queda. Esto es una pasada del día a día. Eso sí, voy a poner a trabajar a la muchacha.
porque así yo voy haciendo. La dejo ahí trabajando porque así yo voy haciendo pues esta otra habitación y pues chicas, eso que vamos adelantando. Vamos a meternos de lleno aquí. Conectamos luz. Habitación lista. Voy a llevarme esto para la lavadora, que ya tengo para juntar otra lavadora, y esta ya la doy por concluida. Voy a poneros por ahí porque yo ya doy por recogido todo lo que tenía que recoger por casa y me voy rápidamente a comprar cuatro cositas que me hacen falta para esta semana y ponerme a cocinar, que hoy voy a hacer unas albóndigas para comer y no tengo carne picada, así que vamos allá. Mirad la que acabo de liar en un momento, madre mía. Yo ya salía por la puerta con mi carrito, mirad el carrito ahí, y mirad la que acabo de liar. Tropecé al pasar con la lámpara y me lo acabo de cargar todo. Ay, madre mía. Ya lo recogí. La parte buena de todo esto, ¿sabéis cuál es, no? Que lo voy a tener. Ahora voy a tener la casa perfumada. Una temporadita. Bueno, a ver qué tengo aquí en el carrito, que me pesa. Ah, una bolsa del congelado y otra normal. Vamos allá. Thank you.
ya estoy en casa. Voy a enseñaros rápido, rapidito lo que compré, aunque también os digo que son cuatro cositas contadas. Porque es para completar ingredientes que ya tengo para hacer la comida de esta semana, así que los menús de esta semana, así que tortillita de patata, que ya sabéis que aquí no puede faltar en mi casa, una vez a la semana cae. Una docena de huevos que ya se me estaban acabando. Todavía me quedan ahí algunos, pero dije, mira, voy a llevarlos y curarme en salud. Porque además, hoy viene Raúl a comer, mi hijo mayor. Y ya sabéis que, aunque hoy voy a hacer albóndigas, y a lo mejor prefiero las albóndigas antes que su clásico huevos, patatas y salchichas. Que este niño son temporadas. Hoy, ahora está con la racha de huevos, patatas y salchichas, y a lo mejor para el mes que viene ya empieza con otra cosa, yo qué sé. Una mortadela de esta de pavo con aceitunas, que la otra vez que la traje a mi niña le gustó muchísimo, y así le voy pues variando un poquito los bocatas que le mando, pues se los voy variando un poquito y no es siempre lo mismo. Un vasito de estos de kéfir, que ya sabéis que este me lo tomo solamente yo. Como ando así cansada y demás, hoy voy a hacer las albóndigas y me traje la carne picada del Mercadona. No me gusta nada, ya lo sabéis, es una cosa que detesto, es horroroso, pero a ver, que nadie me malinterprete, que hay muchísima gente que compra la carne en el Mercadona. Para alguien como yo, que me gusta, soy fan número uno de la carne que te dan en carnicería y de ir a los sitios, a los establecimientos especializados, cada cosa en su sitio. El zapatero a sus zapatos, el carnicero a su carnicería, el pescado a su pescadería y la fruta a su frutería. Y así con todo. Pero hay momentos, como por ejemplo el que tengo yo estos días, que estoy súper, hiper, mega cansada. Dormí muy poco y estoy durmiendo muy poco. Encima me vino la regla adelantada casi 7 días. Entonces para mí todo esto es un desbarajuste total, hormonalmente y de todo. Estoy agotada. Entonces ni pienso ni nada. Me cojo la carne esta y ya está. Un paquetito de compresas, porque aunque yo soy de usar tampón, cuando estoy así mucho tiempo en casa y demás, prefiero más utilizar compresa, aparte de la noche, que yo la noche la paso siempre con compresa. Pero a mí en casa pues me gusta más, como que estoy más libre utilizando compresa que utilizando tampón. No sé, es como que siento que no maltrato tanto mi cuerpo. No sé, a lo mejor es una tontería, en fin. Cogí dos bolsitas de patatas, que estas son las que utilizamos aquí en casa, que son las patatas de freidora, y cuando viene mi hijo mayor a comer, pues es que ya él solo casi se zampa media bolsa de estas patatas, entonces me voy a quedar sin ellas, nada más que venga un día ya me quedo sin patatas. Así que dije, pues mira, me llevo dos bolsas y ya está. Repito con este arroz, que una de vosotras me dijo que era mucho mejor este arroz que el arroz comprado, no sé por qué motivo, pero me dijo que era mucho mejor, y la verdad que me está salvando la vida en muchísimos casos. He de reconocer que, a pesar de que yo soy reacia a estas cosas de precocinados y demás, he de reconocer que sí que me estás haciendo de muy salvavidas en diferentes ocasiones, porque como yo no procuro no tomar este tipo de arroz, más bien tomo el arroz de coliflor, pues así me ayuda a no tener que cocinar para Antonio y la niña una cosa, para mí otra, tal, 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 tal. Entonces, una bolsita de estas, él se la come perfectamente. Y así yo puedo hacer mi arroz perfectamente para mí, en la sartén vuelta y vuelta, el arroz de coliflor, y a él le hago una bolsita de estas, que es meter 3 minutos en el microondas y queda el arroz listo y perfecto, y apaño los platos en un momento. Unas gambitas congeladas. Los filetes de merluza, que ya sabéis que no pueden faltarme en el congelador. Una de bebida de almendras, me traje una nada más porque tengo todavía ahí, pero bueno, aquí te voy a llevarla. Y mirad, voy a probar por fin
Este limpia cristales, que todo el mundo habla muy bien de él, y yo no lo había probado hasta ahora, así que vamos a ponerlo a prueba, chicas, estaros atentas próximamente. Las que no lo conozcáis, las que nunca lo hayáis probado, vamos a hacer la prueba nosotras. Y así, ya os digo, si a mí me gusta, cuidado, que habrá gente, esto es como todo, habrá gente que le encante y le enamore y habrá gente que estará en contra. Entonces, oye, qué mejor que probarlo una misma. Yo lo pruebo y yo os doy mi criterio. Ya sabéis que si no me gusta, os lo digo. Y si me gusta, también. Para que corráis a buscarlo. Bueno, voy a guardar todo esto en un momento porque tengo mucho congelado antes de que se me estropee. Vale, estaba editando el vídeo a la vez que termino de hacer aquí la comida. Mirad qué pintaza. Estas albóndigas están de rechupete. No sé dónde puse por aquí. Aquí. Mirad qué pintaza. Uy, que no lo veis aquí. Voy a meter ahora en la freidora unas patatitas para... Uy, que me tapo la mitad. Para Raúl y para Antonio. Y yo para mí, ya sabéis que... Bueno, si no lo sabéis, os lo digo. Yo para mí lo acompaño de... ¿Cómo se dice? De una ensalada. Y para ellos les hago patatitas fritas. Lo que pasa es que tengo que hacer en dos tandas porque no estará frío ya. Las tengo que hacer en dos tandas porque comen mucho y vienen a diferente hora. Así que nada, chicos y chicas, voy a despedir el vídeo aquí ya. Mirad cómo tengo todo eso para recoger ahora mismo. Voy a despedir ya el vídeo porque creo que ya es suficiente. Por cierto, creo que estábamos todos y todas de acuerdo en que la compra de la frutería de que os enseñé ayer fue una barbaridad de precio. Pienso exactamente igual que vosotras, me la metieron doblada, pero bueno, primera y última vez. La verdad es que en estos casos sí que nos teníamos que empezar a revelar. A lo mejor si hubiese sido otra persona, a lo mejor hubiese dicho, oye, mira, quédate con la compra ahí porque ¿de qué vas? Que debería de ser lo que hiciéramos todo el mundo. Me está saliendo un grano aquí, justo en la comisura del labio. Debería de haberle dicho, oye, mira, me pesas cosa por cosa y me dices el precio de cada cosa, y lo que no, pues haberlo dejado. Porque pagar unas naranjas a 4,95, luego también tengo que deciros una cosa. Los plátanos y las naranjas fue lo único de peso real. El resto de cosas había una diferencia de precio de unos 10 gramos. Diréis, la chorrada. Ya, es una chorrada. Pero cuando traes una variedad muy amplia de cosas, por ejemplo, no es lo mismo 100 gramos de setas a 59 euros el kilo que 110 gramos de setas a 59 euros el kilo. ¿Me entendéis? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que no voy a coger y marchar con la compra hasta la frutería y decirle, oye, me vuelves a pesar esto todo y tal. Bueno, que fue todo un desastre, un desastre. Y todo porque esto fue en el mercado del Fontán, que está en el centro de Oviedo y es el mercado conocido por todo el mundo, vaya. Ya os digo que era una señora que la frutería sí, muy grande, muy guapa, muy expuesto todo y todo lo que tú quieras, todo tenía muy buena pinta y todo lo que tú quieras. Pero claro, si pones nada más que los precios de cuatro cosas y encima son unos carteritos que te tienes que acercar para verlo, tampoco era plan de ir mirando ahí carterito a carterito. Vaya, que tú cuando vas a comprar no vas a comprar pensando que te van a timar ni nada de eso, pero es que ya tienes que ir con la mosca detrás de la oreja de que te vayan a timar. En fin, que yo no digo que me haya puesto un precio diferente, pero sí que tiene unos precios un poco bastante por encima del precio real. Cada uno que venda como quiera, pero oye, si vas a vender a esos precios, lo lógico es que lo publicites, es que pongas el precio. En fin, no nos vamos a meter en debate, ¿eh? Pero bueno, sí que me siento timada. De hecho, ayer estaba que rabiaba cuando llegó Antonio, se lo estuve contando
y es que estaba, yo estuve de un mal gusto todo el día por haberme gastado 40 y pico euros en la frutería, y es que en realidad me traje nada, me traje 4 cosas, pero bueno, en fin, vamos a correr un tupido velo y dejarlo pasar. Que nada, que chicos y chicas, que muchas gracias por estar ahí, por verme cada día, y un besito muy grande, muy fuerte para todos y todas, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!